agresión de lo que está de verdad. Nosotros no tenemos ya nada. No lo vendimos. Ya nosotros no tenemos marcha atrás, vendimos todo, no tenemos nada que hacer en Venezuela. Nuestros hijos, todos mis hijos están en Perú, consiguieron trabajo, están bien establecidos y enviaron por nosotros y ahora no nos dejan pasar. La mayoría vamos a Perú, entonces todos van para Perú. En Perú vamos a hacer reencuentro familiar, entonces ya tenemos todo listo allá, familiares con PTP. Lo que queremos es pasar, mamá, aunque sea por el día de hoy. Y lo que ellos quieren es que ustedes los escuchen por lo menos y les traten de dilucidar alguna situación. Yo no les puedo solucionar nada porque no es un tema de mi gobierno. Entonces ellos están esperando que hablen ustedes y para que los escuchen. Ellos quieren que ustedes escuchen. Aquí lo estamos escuchando, nosotros lo hemos escuchado toda la tarde, pero yo en este momento no puedo tener. Hay mujeres, hay niños. ¡Queremos pasar! ¡Queremos pasar! ¡Queremos pasar! ¡Queremos pasar!